En la primera década del siglo XX, la ciudad de Guía es descrita de la siguiente manera en el anuario de la provincia de Canarias para 1905, cuyo autor era Carmelo Zumbado. Guía, ciudad con ayuntamiento de 5.257 habitantes, situada al norte de la isla y a 37 kilómetros de Las Palmas. Es cabeza de partido judicial y comprende 8 juzgados municipales: Agaete, Artenara, Galdar, Guía, Mogán, Moya, San Nicolás y Tejeda. Son muy fértiles sus vegas, que producen plátanos, caña de azúcar, patatas, tomates, cereales y legumbres, y que crían buen ganado. Tiene máquina azucarera y se elabora el célebre queso de flor. Está en la carretera del norte y tiene estación telegráfica y administración de correos que expide y recibe valores declarados. Por diligencias se comunica diariamente con Las Palmas, Galdar y Agaete. Es residencia de la plana mayor del Regimiento de Infantería de Guía. Su iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, es buena y sus imágenes son de las mejores de Luján Pérez. Sus fiestas mayores son la de su patrona y la de San Roque, 15 y 16 de agosto, con feria de ganados. Es patria del célebre escultor Luján Pérez. Hay un aspecto en esta descripción que está íntimamente unido al origen de las carrozas en las fiestas de la Virgen, como a continuación se verá, y es el Regimiento de Infantería de Guía número 67, que se había creado en el año 1904. El inicio de las carrozas. En el año 1908, el día 9 de julio, el periódico diario de Las Palmas publica: en Guía se ha formado una junta organizadora para celebrar en el próximo mes de agosto buenas fiestas en honor de la Virgen patrona de aquella ciudad. Entre los individuos de esa junta figura el entusiasta don Carlos Peñuelas Calvo, ilustrado comandante de aquel regimiento, a cuyas iniciativas se deben en Las Palmas las fiestas del carnaval. Con esos antecedentes leemos en el diario de Las Palmas del día 24 de julio de 1908: en la ciudad de Guía se hacen grandes preparativos y se trabaja con entusiasmo en la preparación y organización de las fiestas de agosto. Además de los festejos de costumbre, habrá números nuevos, entre ellos una gran retreta de carrozas alegóricas. Por la prensa sabemos que las primeras carrozas de la historia fueron 4. La retreta cívico-militar despierta también mucho entusiasmo. El elemento militar presta su concurso. Las carrozas de la agricultura y del comercio se construyen bajo la dirección de los señores Esteves y Saavedra. La del ejército, varios oficiales, estando al frente el comandante Domínguez. La del casino, varios entusiastas socios. Los jóvenes señores Rodríguez, Aguiar, Hernández y Montaner. Dirigiéndola el presidente don Benjamín Quevedo. Para arbitrar recursos está al frente el caballeroso teniente coronel, señor Luque, que con tanto entusiasmo coadyuva a todo lo que redunde en provecho de esta población donde tantas simpatías cuenta. Sobre las carrozas que se hicieron entre 1909 y 1929, tan solo tenemos la información que al respecto se publica en los periódicos de la época, además de carecer de fotografías. Por poner un ejemplo, las fiestas de 1927 son resumidas de la siguiente manera en el periódico La Provincia. El número que más agradó y que cada año se celebra mejor fue el de la cabalgata del sábado 13,
a la que ya no solo concurren las preciosas carrozas del ayuntamiento y sociedades, sino que, como en este año, concurrieron también de familias de este pueblo que querían rivalizar y lucirse en el más sugestivo número de las fiestas. De ellas se distinguieron la titulada La Noche, perteneciente al Centro Obrero y que dirigió el joven Blas Álamo. El Balcón de España, dirigida por el presidente de las fiestas, don Luis Gimón. Charleston y Payasos, dirigidas por el joven Gregorio López. Y Los Niños Peras, por Fortunato Esteves y otros jóvenes. Hermosas señoritas adornaban algunas de ellas que hacían resaltar más la belleza de las mismas. O sea, un derroche de arte y gusto que fue muy aplaudido por el enorme gentío que presenciaba su paso, que presidía una variada colección de gigantones, hachones, farolas y bengalas que iluminaban admirablemente todo el trayecto. Gregorio López no es otro que el gran escultor Eduardo Gregorio López Martín, que por entonces pasaba temporadas en Guía, pues su tío, el doctor Martín Morales, era el cura de la iglesia, lugar donde esculpiría el púlpito que actualmente se conserva en la iglesia parroquial, autor además de la escultura que de Luján Pérez hay en la Plaza Chica, inaugurada en 1932. Pero entre todos ellos habría que destacar a Blas Álamo Alemán, pues fue un consumado artista que durante muchos años no solo diseñó y construyó carrozas, sino que decoraba la plaza, los salones de los centros recreativos, diseñaba las alfombras del Corpus, los disfraces y carrozas de los carnavales, pintaba y adornaba los mantones de Manila que las mujeres lucían en las fiestas y hasta pintaba los carteles de las películas que en el cine Hespéride se proyectaban. Década de los años 30. En la década de los años 30 del pasado siglo, las carrozas de guía fueron superándose, y en su confección destacaron Blas Álamo Alemán y el joven estudiante de arquitectura José Luis Jiménez Domínguez. De tal manera que el diario de Las Palmas publica el 9 de agosto de 1930 que el primer número, el número bomba, renovado cada año, es la cabalgata tradicional anunciadora de los festejos, y que este año tiene visos de adquirir esplendor insospechado. Una cabalgata que continúe o supere a ser posible las que en años anteriores han venido celebrándose. Frente a este comentario, la provincia indica: uno de los números profanos que más despiertan la curiosidad e interés de propios y extraños, por lo que tienen de sorpresa y sugestión, es la cabalgata anunciadora de las fiestas que recorre la noche del 13 del actual las calles de la ciudad. Este año la componen 7 carrozas ocupadas por la flor y nata de las bellezas guienses. Una cabalgata como para enloquecer a San Antonio. Las carrozas del año 1931 son descritas por el semanario Voz del Norte en su edición de 15 de agosto de una manera prolija e indicando quiénes iban en cada una de las carrozas. En la noche del jueves, como anunciaba el programa oficial, celebróse la brillante cabalgata anunciadora de los festejos, constituyendo la misma una apoteosis en los anales de nuestras fiestas. Ha sido uno de los números que ha respondido a las esperanzas en él confiadas. Carroza magníficamente adornada, figurando un cisne, en el que las monísimas niñas Daría y Olga Ayala, Paz y Carmela Saavedra, María Luisa Ayala, Juanita Rivero, Lolita Suárez y Encarnación Hernández, lucían su gracia infantil. Carroza de las Espigadoras. Figuraba un carro de labranza cargado de trigo y ocupado por las bellas y gentiles señoritas Pura Esteves, Clorinda Guerra, Milagros Suárez, Josefina Saavedra, Carmela Mauricio, Sofía León, Rosa Batista, María Teresa y María Luisa Hernández,
Julia Martín y Luz María Castellano. Carroza abanico andaluz. Admirable imitación del ambiente sevillano ocupado por las bellas señoritas Celia Sosa, Mercedita Pérez, Pepita Bautista, Aurora Martín y Luz Mateo, ataviadas con la clásica mantilla española. Y por último, la artística carroza romana, auténtica imitación de los templetes que adornaban los lujosos jardines de los ricos patricios latinos, realzando el contraste maravilloso de la belleza de las señoritas Delmira Aguiar, Pepita y Luisa Valdellón, Manola Guerra, Faustina Mauricio, Adela y Pepita Ayala y María Teresa Saavedra, espléndidamente vestidas y alhajadas de nobles matronas romanas. Cerraba el cortejo nuestra banda municipal, que ejecutó, como la de Galdar, diversos pasacalles. A su paso por las calles de Luján Pérez, Plaza de la Constitución, Luis Suárez Galván, Plaza de San Roque, Pérez Galdós, Canónigo Gordillo y Marqués del Muni, escucharon numerosos aplausos de la nutrida concurrencia que llenaba calles y plazas. Aplausos que compartieron con el joven artista Blas Álamo y la comisión de festejos, que también supo mantener el más perfecto orden en todo el acto. Del resto de los años de esta década, es decir, de 1933 a 1938, no hay noticias de carrozas, al menos en la prensa. Por esos años se pusieron de moda las carreras de ciclistas, que solían partir desde El Hormiguero hasta la entrada de Guía. Y con el inicio de la Guerra Civil, las fiestas apenas tendrán actividades. No será hasta el año 1939 y coincidiendo con el final de la guerra cuando nuevamente por los periódicos se tengan noticias de ellas. El patio canario que allí vimos figuró como una de las cuatro carrozas en la cabalgata que se celebró el domingo por la noche, siendo el artista encargado de ellas el joven Pepe Luis, estudiante de arquitectura. Década de los años 40. Entre 1940 y 1947 se caracterizará la fiesta de la Virgen por la inexistencia de cabalgata de carrozas. Ni en los programas que se conservan, ni en la prensa cuando se da publicidad de las mismas, se hace mención a ellas. En esos años, los actos programados eran, aparte de los religiosos, las salidas de papahuevos, los fuegos artificiales, la exposición de ganado en el lomo de Guillén o en el barranco de Guía, luchadas canarias, partidos de fútbol y bailes en el cine Hespérides o en el casino o en algún acto de folclore. No será hasta la llegada a la alcaldía de Juan García Mateos cuando las carrozas vuelvan a tener un importante protagonismo en las fiestas, siendo el año de su nueva aparición 1948. Carrozas que serán realizadas por parte de amplios equipos de trabajo, destacando por sus diseños Luis Rivero Luzardo, que desde la Atalaya presentará carrozas durante muchos años. Otra de las personas que ya comenzó a colaborar activamente en las carrozas y que lo haría también durante muchos años fue Ulises Miranda Sosa. Junto a un grupo de jóvenes, entre ellos su hermano Jesús Miranda, Francisco Ramírez Esteves y los hermanos Paco y Antonio Trujillo. De tal manera que en la prensa se anuncia una cabalgata oriental. El 13 de agosto a las 11 de la noche saldrá la gran cabalgata oriental, suntuosamente organizada. A este magnífico desfile contribuyen el excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas, la Junta Provincial de Turismo y diferentes particulares que presentarán bellísimas carrozas.
1949 será un año señalado para la recuperación de la cabalgata de carrozas, pues no en vano serán 14 las carrozas que participen en la misma. Curiosamente, en la carroza titulada Bar en Copacabana, el niño disfrazado de barman será Cayetano Guerra Guiar, el que más tarde será uno de los más conocidos diseñadores de carrozas en Guía, y el niño que hacía de Cristóbal Colón no era otro que Salustiano Álamo Suárez. Década de los años 50. Las carrozas en esta década se realizarán hasta el año 1956, coincidiendo con la alcaldía de Juan García Mateo. A partir de 1957 y hasta 1960, años en que es alcalde Rafael Velázquez, estarán ausentes del programa de las fiestas de la Virgen. Son años en que seguirán confeccionadas por equipos de trabajo y diseñadas, entre otros, por Ulises Miranda, Luis Rivero Luzardo, y comenzará a realizar sus primeros diseños Cayetano Guerra Aguiar. La brisa, las Canarias.
década de los años 60. Después de varios años sin carrozas, en 1961 se vuelve a organizar la cabalgata. En esos años siguen colaborando activamente Ulises Miranda Sosa y Cayetano Guerra. Es la década en que Juan José Caballero va adquiriendo un destacado protagonismo en la confección y diseño de carrozas. En estos años también se formarán varios equipos de voluntarios que colaborarán en el diseño y confección de las carrozas. Al frente de alguno de ellos estará el entusiasta Miguel Gordillo, que años después será concejal de Cultura. Son los años de inicio de dos personas que con el tiempo van a tener una destacada participación en el diseño y construcción de las carrozas: Juan Márquez Álamo y Manuel García López. El año 1967 es un año atípico, pues las carrozas fueron realizadas por un amplio grupo de vecinos de San Roque, al ver que desde el ayuntamiento no se tomaba la iniciativa. Cuatro fueron las carrozas construidas para la ocasión. Década de los años 70. A los ya mencionados diseñadores, en esta década se unirá desde la Atalaya Ruperto Gil Pérez, el que durante años participará con carrozas en la que los juegos y combinaciones de luces serán protagonistas. En torno a 1974, Tony Caballero, de la mano de su hermano Juan José, comienza a participar en las carrozas con el diseño de los vestidos, hasta que a partir de los años 90 ya empieza a diseñar carrozas. Las anécdotas más destacadas de esta década y que son recordadas aún por mucha gente son dos. La primera de ellas es que en 1971 la cabalgata se suspende debido a la intensa lluvia que cayó el día 13. Y la segunda es que en 1976 Jorge Mendoza Guzmán será el responsable del diseño y construcción de las carrozas.
década de los años 80. En esta década, los principales diseñadores fueron Juan José Caballero, Cayetano Guerra Aguiar, Juan Márquez, Ruperto Gil, Manuel García, uniéndose a ellos en varios años Antonio Manuel León Suárez. Década de los años 90. A partir de 1991 y a propuesta de Tony Caballero, se iniciará un espectáculo que continúa hasta la actualidad. Es la época en que Adrián Castellano Pérez comienza una meritoria labor de diseño de carrozas también. Say your prayers, little one. Don't forget my son to include everyone. I took you in, warm within. Keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open. Grip your pillow tight. Exit light. Tonight, won't you take my hand? We're off to Never Never Land. Oh. Shut the light, heavy thoughts tonight.
in and out of Snow White. Dreams of war, dreams of lies, dreams of dragon's fire, and of things that will bite. Sleep with one eye open, grip your pillow tight. Exit light, enter night. Won't you take my hand? But I'll never, never land. Siglo XXI. Actual siglo, los principales diseñadores de carrozas han sido Tony Caballero y Adrián Castellano, incorporándose en los últimos años Mari Carmen Guerra, Mario Santiago y Tanausú Mendoza, siendo la temática de las carrozas muy variada y colorista.